¿No les parece extraño? El bicho viajó por todo el mundo desde Wuhan hasta el rincón más alejado del mundo, pero nunca golpeó a Beijing o Shanghai. Hay tantas interrogantes por resolver, pero para empezar veamos en el lugar donde comenzó todo, o sea, en China. El mercado de valores chino nunca colapsó, pero los mercados estadounidense y europeo sí lo hicieron. Y cuando esos mercados colapsaron, los chinos rápidamente compraron en grande, compraron todo, y los gringos y europeos nunca se dieron cuenta de la jugada. 1. Aparece el bicho en su país. 2. Lo difunden a propósito. 3. Construyeron hospitales en pocos días asombrando al mundo. Tenían que estar preparados con los proyectos, organizados con el equipo listo, la contratación de mano de obra, la red de agua y alcantarillado, los materiales de construcción prefabricados y el almacenamiento en un volumen impresionante. Todo sucedió muy rápido para que todo esto haya sido espontáneo. 4. Inicia el caos en el mundo, comenzando con Europa y el resto de los países occidentales. 5. Diezmando rápidamente la economía de docenas de países. 6. Detienen las líneas de producción en fábricas y la producción primaria en docenas de países. 7. Causando la caída de los mercados bursátiles y luego compraron acciones, bonos y compañías a precios de ganga. Así, mientras todos quiebran, ellos compraron. Fue una maravillosa jugada. 8. Rápidamente logran el control de la epidemia en su país. Ya estaban preparados y nunca estuvo realmente fuera de control. 9. En todo caso, lograron bajar el precio de los productos básicos, incluido el precio del petróleo. 10. Mientras todos en el mundo colapsan, ellos están volviendo a la normalidad, produciendo en masa, mientras el resto del mundo está paralizado y orinándose del miedo. Los sindicatos chinos acapararon las compras en los centros comerciales regionales en toda Australia, despojando estantes de papel higiénico y alimentos básicos. Sucedió antes de que la mayoría de nosotros supiéramos lo que estaba pasando, incluso antes de que supiéramos de qué se trataba ese bicho. Cuando todo esto culmine, ¿quién creen que se encargará de abastecernos nuevamente a su precio y bajo sus condiciones? Lean el libro de los coroneles chinos Qiao Liang y Wang Xiangzui de 1999, Guerra sin restricciones, el plan maestro de China para destruir América. Todo está ahí. Y si alguien pensaba que era una conspiración gringa para golpear a los chinos, lamento decirles que Estados Unidos ni siquiera se dio cuenta por dónde le llegó el golpe. Después de todo, Estados Unidos quedará en la quiebra. Es el país más endeudado del mundo y hasta ahora se convierte en el más afectado por el bicho. Caerán. Eso es un hecho. La nación norteamericana está destinada a caer económicamente y será desplazada como potencia mundial. Y de eso se encargará la nación que ya estaba lista desde hace varios años. La Unión Europea, aunque ahora está conformada por 27 países, muy pronto solo quedarán 10, las famosas 10 naciones que se encargarán de darle vida al Imperio Romano restaurado y al soñado próximo líder mundial, el famoso ¿quién como él? ¿Cómo es que Wuhan está repentinamente libre del bicho tan peligroso? ¿Por qué Beijing no se vio afectado en absoluto? No hay duda de que se trata de una guerra biológica, y el mundo será muy diferente cuando esta crisis se acabe. Quizás este sea solo la etapa 1. De hecho, la fase 2 está casi lista. Se llama antivirus. Nada mejor que un segundo ataque cuando el enemigo aún está herido y no se puede defender. Un ataque muy al estilo Amalecita. China realmente se apodera del mundo. ¿Te parece conspiranoico? Pues aquí va lo mejor de todo. Una profecía bíblica. Apocalipsis 9, versículo 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, «Desata a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates». Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, y el día, y el mes, y el año, para matar la tercera parte de los hombres. Y el número del ejército de los de a caballo era 200 millones, y oí el número de ellos. Nota, el único país en el mundo que posee un ejército tan grande con 200 millones de hombres listos para la guerra es China. Y de eso se jactó en el año 1999. O sea, ellos están listos desde hace 21 años. Y por si te quedan dudas, mira este otro texto. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Te sugiero que vayas y busques en Google, Río Éufrates se está secando. Son enemigos de Israel, son regímenes totalitarios y son orientales. Justo donde nace el sol, todo va encajando perfectamente. ¡Reacciona! Aún estamos a tiempo.
Si llegaste hasta aquí y te gustó nuestro contenido, no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube y página de Facebook. Te lo agradeceríamos mucho.